Bustelo, con mucho gusto. Tuvimos la noticia de que Bruce Willis va a dejar la actuación porque le diagnosticaron afasia. Afasia, sí. Afasia, bueno, el cerebro tiene funciones básicas, ¿verdad? La zona motora para mover la mano, pienso mover la mano y la mano se mueve y agarro el celular. ¿Bien? Bien. Después tenés el psiquismo, que es lo más sofisticado, que es lo que estamos usando ahora para comunicarnos, para hablar, para pensar y sentir. Pero hay una parte del cerebro, de la corteza, que coordina y controla las funciones simbólicas. Funciones simbólicas son el lenguaje, por ejemplo, ¿tá? Que es algo muy sofisticado, pero es una función del cerebro y eso lo tratan los neurólogos, no los psiquiatras. Nosotros nos encargamos más del software y los neurólogos del hardware. ¿Tá? Entonces, cuando alguien tiene un taponamiento de una arteria en el cerebro y se muere la parte del lenguaje, hay dos tipos de afasia. De Broca, que fue el neurólogo hace cientos de años que lo describió, y de Wernicke. Si tenés afasia de Broca, vos no podés expresar lo que sentís, expresar lo que querés. Entonces te digo, no me sale teléfono, ¿viste? Entonces te digo, Luis, ¿cómo se está? Dice, para escuchar, para hablar. Te digo para qué sirve, pero no me sale la palabra, porque se murió el pedazo de cerebro donde estaba registrado el teléfono. ¿Entendés? Entonces, deja el cine o el cine lo deja él, a no ser que haga papel de afásico. No se pueden comunicar. Bien. Y la de Wernicke no entienden lo que decís. Es la otra tipo de afasia. ¿No te entienden a vos o no se entiende lo que dicen? Ellos quieren, no entienden lo que... es afasia de comprensión. La de Wernicke es de comprensión. Y la de Broca es de expresión. O sea, yo le hablo y no entiende lo que le estoy diciendo. Sí, en la de Broca... El tipo no puede expresar lo que quiere porque le faltan palabras que se le murieron. Bien. ¿Y la otra? Y la otra no puede comprender, exactamente. Bien. Hay una cosa interesante. Yo como estudié en Brasil 5 años, hablo portugués. Y como estudié en Londres 4 años y pico, hablo inglés. ¿Tá? Entonces, eso te protege contra todas estas cosas. Yo vi un paciente... Saber idiomas. Porque ¿por qué? Había uno de la frontera que le dio una afasia y se le murió el español. Qué fantástico. Y después hablaba de portugués todo bien, ¿viste? Porque el portugués estaba en otra parte del cerebro. Lo que es el cerebro, qué imponente. Es impresionante. Qué imponente, ¿no? Sí, los políglotas tienen menos chance de volverse seniles con demencia senil porque tienen mucho más conexiones. Un lenguaje son millones de conexiones. Claro. Dos son más y 13 es mucho más. Y un actor que estudia tantas veces guiones y guiones, ¿no estaría como el cerebro entrenado y sería poco probable que le pasara? Sí, pero andás a ver si... capaz que usaba muchas drogas en Hollywood. Bien. Porque la cocaína es vasoconstrictora. Recuerden Maradona, que abusaba de cocaína de la mejor calidad en el mal sentido. Y hace 20 años, yo vi una tomografía que salió en la tapa de la revista Noticias y era como estaba como apolillado el cerebro. Por eso cuando murió Diego, poco menos que lo alquilaban, lo ponían ahí y el loco no sabía ni dónde estaba. Lo alquilaban por $8.000, esta gente que abusó del loco ya discapacitado. Y el tipo estaba en el medio de un estadio y no tenía ni idea dónde estaba. Porque en realidad su cerebro ya había sido, ¿no? Microinfarto, se murió todo. Bustelo, qué placer. Muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Siempre es muy agradable y muy, muy instructivo hablar con usted. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. El aplauso para Pedro, señores. Qué placer. Bravo.